No saben que aquí apreciamos la puntualidad por sobre todas las cosas. Ah, pero bueno, tiene su silla, cuando llegue Emiliano, que se siente. La idea de esta mesa redonda era una idea, no nos pusimos de acuerdo, no hemos dicho nada para ponernos de acuerdo entre nosotros, de tal manera que iba a fluir como una mesa redonda de intercambio de opiniones, no necesariamente acuerdos, probablemente debates. Y el origen era los narradores y lo social. Dicho de otra manera, desde el periodismo, desde la crónica, desde la novela, desde el cuento, incidimos en la situación de nuestras sociedades en las que vivimos. Y a la inversa, las sociedades en las que vivimos inciden en lo que escribimos. Hay escondido detrás de esto algunos viejos debates en la estética de la izquierda y la derecha, planteando de bueno la necesidad del compromiso del escritor con su época, por ejemplo, o el contrario, la pureza, ¿no? Por favor, el escritor tiene que distanciarse de la conflictividad social para tener una distancia de autonomía creativa en la literatura. Estos dos polos polémicos siempre han estado ahí, van y vuelven de una otra manera. Pero yo quisiera empezar esta charla recordando una historia muy extraña, que es la siguiente. En los años 60, principios, en Estados Unidos la literatura social, Martí, muchas gracias, la literatura social estaba quemada, no tenía espacio narrativo. Ya había pasado la época gloriosa de Steinbeck o de Dos Pasos, ¿no? Y entonces la literatura social estaba arrinconada, básicamente la había arrinconado el macartismo. Pero había de repente un espacio que era la literatura más potente social, más duramente especulativa, más crítica sobre el estado de la sociedad, que era la ciencia ficción. Y la ciencia ficción, que contaba a través del mecanismo del espejo distorsionado cómo somos, qué pasa, qué queremos, dónde andamos, la habían arrinconado en las librerías. Era literatura para mentes calenturientas de adolescentes, ¿no? Y ahí iba a dar Bradbury, cuyas especulaciones sobre la tristeza de la humanidad en Crónicas Marcianas, iba a dar Philip K. Dick Chinga, iban a dar genios como Sturgeon, que estaban planteando lo más interesante en términos de literatura social, pero habían logrado enmascararse en un género. Esta situación que convirtió durante muchos años un género minoritario y de fanáticos aislados, que dijo, no, yo no leo ciencia ficción, por eso es para adolescentes o para cultivadores de la ciencia enmascarados, curiosamente había sido la ventana por la que se había metido la literatura social. Años más tarde va a ser la novela policíaca la que va a entrar como tanque, ¿sí? A partir de la generación de Manchette en Francia, Vázquez Montalbán en España, la que va a asumir el rol, el papel, el lugar de hacer una reflexión sobre el estado de la sociedad a partir de las tramas policíacas y la arquitectura de la novela policíaca. Algunos de nosotros vivimos en esa esquina durante una etapa, otros al revés, se encontraron en la crónica, en el periodismo, en México sobre todo, en el post-68, la crónica se vuelve un instrumento narrativo de un poder inmenso, ¿no? ¿Y qué? ¿Dónde andamos hoy? Pureza en el límite, autonomía de la literatura absoluta, relativa a compromiso social y obligación de contar, ¿dónde nos encontramos? Y cedo la palabra al que quiera de nuestros colegas. Juan, ¿empiezas tú? Va. Gracias, muy buenas tardes. Pues un gusto como siempre, Paco. Gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Creo que esta feria es más significativa que otras, tiene una relevancia mayor, porque ocurre en un momento en el que la ciudad está tocada, está golpeada,
en un momento en el que las ideas, los libros abren ventanas y abren puertas y dan soluciones, dan horizontes, dan esperanzas. Entonces creo que poder participar en esta feria, que además se retrasó y que de alguna manera se tambaleó un poco también a consecuencia de todo lo que pasó en estos días en la Ciudad de México, representa pues una gran satisfacción, una gran oportunidad de participar de algún modo en la reconstrucción, pues no sé, estética, moral, no sé cómo llamarla, de la ciudad, porque también hace falta. Sobre el tema de narrar lo social, yo solamente tengo dudas, no tengo muchas certezas. Sí sé que comienza, la literatura mexicana comienza con relatos de cuadros de costumbres, con pinturas sociales, con la obra de Lizardi, y va desarrollándose a raíz de la independencia en México una necesidad de entender qué somos, quiénes somos, cómo funcionamos, ese país que acaba de nacer, de qué se trata. Y la descripción de esa sociedad corre a cargo del periodismo, la hace un puñado de cronistas que especialmente desde la década de los 40 en dos periódicos centrales que son El Siglo XIX y El Monitor Republicano comienzan a dejar el retrato, la huella dactilar de quién es, qué es lo social, cuáles son los problemas que aquejan a la sociedad, cuáles son sus vicios. Desde ese momento estos escritores se asumen como unos observadores que fustigan los males sociales, y eso se va arrastrando a lo largo del siglo XIX en la prensa, formando un periodismo que es muy dinámico, que es muy vivo, que es muy moralino y que pretende pues enderezar cuestiones determinadas. Estaba yo pensando, por ejemplo, en cómo se inventa la figura del marihuano en el periodismo y en la literatura mexicana. La marihuana la traen en el siglo XVIII los marinos que vienen en la nao de China, por eso se llama cannabis indica, la descubren allá y les ayuda a que los 3 meses de viaje sean más amenos, no sean tan duros, etcétera, y tiene muchísima popularidad entre los marinos. Y entonces cuando llega aquí a América, concretamente a través del puerto de Acapulco, se comienza a extender entre una población que la recibe con mucho júbilo y con mucha alegría. Hay un médico que hace un experimento que es muy divertido, porque le da a una persona y le empieza a dar cigarrillos para que se los fume, o en una pipa, me imagino, y esta persona se comienza de repente a desternillar de risa, y él va tomando notas de que a los tantos minutos el señor se puso feliz y a los 15 minutos ya estaba eufórico, etc. Y después todo esto se descompone cuando pasa algo, que es que las clases altas toman otra droga, toman el opio y toman la morfina, etcétera, y empiezan a experimentar con unas drogas más sutiles y más refinadas, más insólitas. Y entonces la marihuana queda asociada a los militares y a los presos. De hecho, hay un científico que recomienda que se los dé a los presos para que los que están en la cárcel no sufran tanto el encierro, pero no es mal vista hasta que se hace una división social y la prensa entonces empieza a decir: es la droga de los soldados, es la droga de los delincuentes, es la droga de los marginados, es la droga que debe ser combatida. Y entonces se va creando una noción que ocupa buena parte de la prensa y de la literatura. En la revolución, al lado de la Revolución Mexicana, surge una intención de crear una narrativa de tipo social, de un contenido que deba actuar modificando las conductas de la sociedad, y yo ahí empiezan mis dudas, porque en realidad creo que toda esa literatura que se deriva de ahí es, en muchos sentidos, salvo autores deslumbrantes como Revueltas, si lo queremos ver desde esa perspectiva, se crea una literatura menor y que incluso atenta contra la libertad de la literatura como tal. Cuando los contemporáneos, el grupo de Salvador Novo, Villaurrutia, Ortiz de Montellano, Gorostiza, etcétera, se dedican a
traducir autores extranjeros, ponen la mirada en otro tipo de literatura, pues hay unos autores que están interesados en que los ideales de la revolución pasen a las masas y las masas sean educadas, y entonces se hace una confrontación, un debate cultural y literario, que es muy interesante porque consiste en la satanización de los que están mirando la literatura desde la perspectiva humana, de lo humano y de lo estético, y no desde la perspectiva de lo social. Se hace una liga dedicada a perseguirlos, a corretearlos, y se van haciendo, pues de ahí vienen novelas que están relacionadas con el indigenismo, con novelas como Ciudad Roja, dedicada a contar conflictos obreros, etcétera, que provocan pues la discusión en la que, a la que es llevado Alfonso Reyes, a quien se le achaca su interés por lo universal y no por lo que él llama pues la literatura ancilar, la literatura que está al servicio de algo. Creo que me llena de dudas porque a lo largo del tiempo creo que lo que queda comprobado es que el centro de la literatura pues ha sido siempre lo humano, y cuando no hay más ruta que la nuestra, en cuanto pronuncias esta palabra en términos de lo que sea, comienza a descomponerse, se comienza a descomponer algo que provoca que esto se diluya tarde o temprano en la nada. Entonces, bueno, pues sería como la primera duda que yo quisiera externar. Vamos a rolar el micrófono rápido, ¿no?, para aumentar opiniones, etcétera. Yo quisiera hacer una reflexión. El problema está en la pedagogía, no en los contenidos sociales. O sea, cuando conviertes la literatura en pedagogía, o sea, tiene una pretensión interna y esencial de educar a través del ejemplo, y el ejemplo suele ser un ejemplo falseado, ageográfico, etcétera, es donde revienta la pelota, donde la literatura que embroca con lo social se vuelve mala, porque rinde culto a una visión pedagógica. Pero ¿podemos escaparnos de lo social? O sea, la palabra autonomía, por ejemplo, que ha sido el gran centro del debate y que ha provocado odios jarochos. Yo he tenido relaciones de odio profundas con decenas de autores porque cerraban la puerta a ciertos temas. No puedes escribir sobre el movimiento estudiantil. Chingas, no voy a poder escribir. ¿De qué quieren que escriba? O sea, los límites de la autonomía literaria, que yo creo que sí existe, que el texto tiene reglas y que las pide. La creación literaria pide cosas, y pide, entre otras cosas, que no subordines lo que estás contando a las intenciones ocultas, por muy sanas políticas que sean, de contarlo, ¿no? Vamos a avanzar, yo creo, sobre estas cosas muchas veces. Juan. Tú eres el dos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Retomo lo que acaba de decir Paco, que me parece sumamente interesante, en el sentido de que la literatura, cuando se vuelve una lección pedagógica, pues ya no está al servicio de investigar un tema, de imaginarlo de manera diferente y sugerente, sino que está al servicio de hacer, digámoslo así, la divulgación de ciertas ideas, y entonces subordina a una causa que puede ser de partido, de sindicato, de iglesia, etcétera. Entonces, ese tipo de literatura comprometida pierde el compromiso real de todo autor, que es, como diría Julio Cortázar, ser un Che Guevara del lenguaje, un revolucionario de la literatura, proponer nuevas formas. Pero como también decía Paco, toda literatura está inmersa en lo social, no puede escapar a su circunstancia, a su mundo, no puede dejar de reflejar lo que somos. Yo creo que en el momento actual es imprescindible no cerrar los ojos ante los horrores que nos están lastimando, ante las situaciones lacerantes que padecemos, pero esto no significa que dejemos de imaginar otros mundos posibles. O sea, yo creo que en la literatura está esta doble condición. Héctor de Mauleón planteaba esta dicotomía que siempre ha existido, o sea, los escritores que de pronto ponen el acento en lo individual, en lo humano, en la exploración de la conciencia. Mencionaba él el grupo de los contemporáneos, ¿no?, que de pronto los criticaban, por ejemplo, por ser afrancesados, y entonces decían: el que lea Proust se prostituye, ¿no?
lo cual pues realmente es una visión muy reductora de lo que es la sensibilidad, que necesariamente tiene que estar abierta a muchas otras tendencias, otras influencias, para expresar libremente lo que puede o quiere decir un escritor. Y esto puede ser una propuesta perfectamente individual. Pienso, por ejemplo, en alguien que en cualquier circunstancia, por dolorosa que sea, escribe un poema de amor. No podemos prescindir de un poema de amor, o escribe un cuento situado en el futuro o en una época remota del pasado, y esto también forma parte de la literatura, es decir, esa búsqueda de lo individual para conseguir belleza. Pero al mismo tiempo, incluso esas búsquedas, y prácticamente todas las demás que se practican, tienen que ver con la influencia del entorno en el que estamos, la circunstancia que tenemos. Entonces, volviendo a lo que yo decía antes, creo que tenemos un doble compromiso, si se le puede llamar así, aunque no todo mundo tiene que asumirlo, y que por una parte sería el de no cerrar los ojos ante la realidad que estamos padeciendo y documentarla para tratar de establecer en ella un sentido. O sea, hay muchas cosas que ocurren y realmente requieren de cierta explicación y de cierta captación de sentido para que nosotros digamos: he podido entender este momento. Y yo creo que ahí la literatura tiene un compromiso posible. Pero por otra parte, la literatura no puede dejar de imaginar belleza, sensualidad, ironía en circunstancias que parecen conspirar en contra de todos estos valores positivos. Creo que de pronto, en circunstancias adversas, no hay nada más radical que sentirse bien, que promover algo diferente, abrir una ventana de esperanza y decir: las cosas pueden ser de otra manera. Decía Ítalo Calvino: el infierno no es un mundo que esté en el más allá. El infierno ya está entre nosotros, ya existe. Y la manera de combatirlo es abrir zonas que sean diferentes al infierno, que propongan la sensualidad, el gusto por la vida, que propongan la ironía, el humor, y que demuestren que incluso en medio del horror no todo es infierno. Y quizá precisamente porque nosotros en los últimos tiempos hemos conocido la violencia, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, tenemos suficientes credenciales para conocer el infierno. Quizá solo quienes lo han conocido pueden imaginar de manera más precisa un paraíso posible. Entonces yo creo que la literatura tiene que ver con esta tensión entre documentar su realidad, documentar el dolor que la hace posible, y por otra parte abrir ventanas diferentes, significativas, hacia otros mundos. Esto no siempre es fácil. El escritor con frecuencia se siente que está arando en el desierto, que no necesariamente lo que él dice puede tener una recepción. Carlos Monsiváis se definía a sí mismo como un doctor honoris causas perdidas, ¿no? Porque casi cada una de las cosas que se le ocurrían consideraba que no podrían tener lugar ni ser realizadas. Entonces, yo creo que la literatura, la gran literatura, se mueve en esta pulsión entre documentar una realidad que nos lastima e imaginar un mundo que trascienda esa realidad y que proponga algo diferente, un espacio que sea mejor que el que hemos conocido. Bien, en primer lugar, buenas tardes, ¿no? Bien, como si yo fuera un cantador flamenco, tengo que decir que estoy muy a gusto aquí, estoy muy bien invitado por Paco Ignacio a este acto que me parece que es un acto integrador, es decir, que es un acto de literatura también, con una finalidad determinada. Y yo quiero deciros, que no os confundáis, ¿no? Aquí hay escritores y hay lectores, nosotros somos también escritores, lectores, ¿no? Pero que no existe la literatura pura, no ha existido nunca, ni el escritor puro tampoco.
que la literatura es social siempre. Lo que pasa es que la mayor parte de las veces es social para aquellos elementos de la burguesía que están defendiendo su propio sistema en su literatura. Entonces, creo que los que estamos aquí, que no los conozco, solo conozco a Paco Ignacio, pero por lo que han dicho, nosotros somos diferentes. Es decir, planteamos otra literatura, que a veces le llaman literatura social. Lo hacen para insultarnos, por lo menos en mi caso. Es un demérito, como la poesía patriótica, por ejemplo, ¿no? O poner adjetivos a la literatura. La literatura, según ellos, los puristas, es característico de lo posmoderno y característica de la burguesía dominante en este momento, es que la literatura se dedica a la literatura pura, puramente. Problema literario, no otro tipo de problema. Entonces, cuando un escritor como yo, que aquí tengo pocas cosas, pero vamos, tengo muchas en otro lugar, cuando un escritor como yo, repito, empieza a escribir sobre los conflictos de mi gente, es decir, de mis paisanos, de la sociedad donde vivo, porque cada escritor pertenece a una sociedad determinada, no hay escritores que no existan en todas las sociedades. No es lo mismo Voltaire, no es lo mismo Sartre, no es lo mismo Mariano Azuela, ¿no? Es un escritor evidentemente social. Se oyen gritos. Yo lo que quería decir fundamentalmente, porque habéis dicho ya cosas muy interesantes, es sobre todo la no pureza de la literatura, que quedéis con ese concepto, y que cada vez que se hace literatura se está haciendo literatura social. No existe la literatura que no sea social. Eso no existe. Sobre todo porque es diferente. Aquellos puros, escritores prístinos, puros, hacen una literatura social para ellos. Es una literatura especial. Esa literatura sin argumento, sin trama, porque cuando tienes trama, tienes argumento, ya estás bastardeando la literatura. Para ellos, la literatura se convierte en bastarda si entonces tiene un adjetivo que no sea el propio de la literatura, sin más. Esto es falso. Esto es una ñagaza de la burguesía. Una más. Pero entonces yo estoy convencido absolutamente, primero, de que toda literatura es social, habla a una sociedad determinada y tiene unas propuestas determinadas. Y normalmente las propuestas son las del propio sistema. O él te impone una propuesta. La literatura que sale, que es bestseller, que sale por ahí, que aparece con unas propuestas impuestas, que es de aceptar el sistema. Cuando no se acepta el sistema es cuando aparece literatura social. O le dan el nombre de literatura social. El que sea o no sea es un problema que a mí no me interesa. Que sea o no sea, no, la literatura es la literatura. Es contar una historia, pero estás o bien sancionando la sociedad que te arropa, la sociedad que existe, o bien estás en contra. No hay más salida. No hay otra posibilidad. Entonces yo me considero un escritor social, o los personajes de mis novelas, los conflictos que yo desarrollo en mis novelas, son conflictos reales de la gente, de los guardias, de los policías, de la gente normal, de los ciudadanos, los trabajadores, o las prostitutas, quien sea, que hay sectores sociales que sean, pero son reales. La gente se reconoce en ellos. Me suelen decir, ¿y esto es verdad? ¿Existe de verdad? Y yo, si te parece que existe, es verdad. Entonces, esa es la característica fundamental y una de las grandes hermosuras de la literatura. Muchas gracias y ya acabo. Voy a incorporar dos anécdotas al debate, muy raras, pero a lo mejor sirven para que, no que avancemos, porque todo debate inteligente genera más preguntas que respuestas. La primera es, hace años oí al director de un suplemento cultural decir que Benedetti era un poeta para secretarias. Y entonces yo, que iba pasando por el lugar equivocado evidentemente, se me ocurrió decir, sí, pero es un poeta para secretarias de izquierda, pendejo. Y me seguí. La razón de esta diatriba anti-Benedetti
era el famoso poema de Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Yo, que venía del movimiento social, sabía perfectamente que si tienes una novia y la agarras fuerte en la manifestación, la aritmética no funciona, multiplicas. El somos más que dos era real. Tenía una sensibilidad literaria potente y una capacidad de conmover. La descalificación de Benedetti me parecía justa para un personaje que había estado viviendo del cuento en México literario, las becas, las prebendas, las relaciones con el Estado, las embajadas, las mil y un pendejadas con las que el aparato del Estado intentó domesticar sin lograr. La segunda es, nunca he conocido un escritor más burgués en términos de estampa que Carlos Fuentes. Le gustaban los trajes Oxford. El nudo de la corbata era impecable. Se movía en los cócteles con una especie de elegancia burguesa que yo jamás he logrado, ni quiero, ni aspiro. Yo soy parrapa total. Y sin embargo, tengo que decir en honor a la verdad, la justicia y la razón, que el primer texto subversivo que leí en este país, que me conmovió hasta las lágrimas, fue la lectura de La muerte de Artemio Cruz y La región más transparente, porque en ellas estaba contando cómo algo que ninguno de los pinches manuales marxistas que leíamos en aquella época jamás podía contar bien, que era la evolución de la estructura de la élite del poder. Cuando Fuentes cuenta de manera elegante, brillante, compleja, barroca, que las hijas de los tenderos porfirianos se casaron con las hijas de los militares obregonistas y generaron esa cosa extraña que se volvió el alemanismo, que a su vez generó a los hijos que estudian en universidades gringas y de ahí salía Carlos Salinas, era la mayor precisión de análisis político que yo he leído en mucho tiempo. Estaba ahí en ese Fuentes. La lucidez de Fuentes, más allá de que algunos tropiecen con su barroco, que a veces se desata y se vuelve, para mi gusto, a ratos en la obra de Fuentes ilegible, era literatura social de la mayor intensidad y profundidad. Que... ¿Por qué pongo estos dos extraños ejemplos polares en la mesa? Los pongo para decir que hay dos cosas diferentes, que es la obvia relación del escritor con el mundo en el que vive y la obvia defensa del escritor de lo que hace y la protección de la autonomía de eso que hace, de las leyes de la literatura con las que lo hace. Pero al margen de eso, hay una polémica no subterránea, abierta, totalmente abierta, contra dónde estás poniendo los énfasis, qué te interesa, qué es pecaminoso que te interese, qué es justo, es injusto que te interese. Gracias. El hecho de que no hay una ruta se puede encontrar en los ejemplos que nos han dejado algunos clásicos, ¿no? Por ejemplo, Montaigne, en un momento de crisis, de convulsiones sociales, decide retirarse del mundo, encerrarse y hacer una obra que, sin embargo, ha transformado todas las obras que siguieron después de él, sin asomarse a recibir el olor de la carne que se estaba pudriendo en los campos, de la pólvora, de los cañones, etcétera. Y hay un tipo de escritor, bueno, sé, por citar alguno, Steinbeck, que en una de las peores crisis que ha atravesado Estados Unidos, que provoca la Gran Depresión, se sale y se inmiscuye en la vida de unas personas que tienen que irse a buscar un futuro y van encontrando un camino lleno de miserias, y las dos cosas son absolutamente humanas, las dos cosas son absolutamente reales. Lo que sí ocurre es que las crisis son grandes generadoras de literatura. La crisis que se vivió entre guerras generó la novela moderna, en muchos sentidos. Mi pregunta es,
cuando estalló la revolución, a los 3 o 4 años apareció la primera novela. Después de que Madero dio el plan de, lanzó el plan de San Luis y empezó la balacera y cayó Díaz y empezaron las pugnas entre las facciones y se desató lo que llamamos la revolución, a los 3 años ya había un escritor que estaba contando lo que estaba pasando ahí. La literatura reaccionó ante eso con una velocidad tremenda, que los de abajo, de Mariano Azuela, y se comienza a generar una corriente que yo creo que tarda muchísimos años, tarda por lo menos 18 años en llegar a su obra mayor, que es La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán. En ese momento, ese conflicto social ya es medido desde una pluma privilegiada. Para mí, Martín Luis Guzmán es pues el mejor narrador de la primera mitad del siglo XX, probablemente mexicano, y deja una obra completamente acabada. Desde hace unos años, desde hace aproximadamente 30 años, apareció en México un prefijo que es la palabra narco. Se lo ponemos a todo, adelante o atrás: narcoeconomía, narcoperiodismo, narcocultura, narcoestética, en fin, los narcocorridos, las narcoseries. Y desde que eso pasó, eso estaba expresando una realidad que estaba ahí y que no habíamos visto, que llegó a la primera plana de un periódico por primera vez cuando detuvieron a Rafael Caro Quintero a mediados de los 80s, y nos enteramos pues que había una mafia con un negocio increíble, y que esa mafia tenía unas leyes y unas reglas particulares. Y a partir de ese momento esa palabra comenzó a acompañar la vida y la descomposición de México. Cuando en 1993 intentaron matar en el aeropuerto de Guadalajara al cardenal Posadas Ocampo, pues nos enteramos que existía los Arellano Félix y que andaban buscando a uno que le decían el Chapo, y que tenían comprados gobiernos, funcionarios de distintos niveles de gobierno, y que tenían apoyo de militares y apoyo de policías federales, etcétera. Y emergió una realidad que no habíamos visto. Yo no siento que en este momento haya reaccionado la literatura con la misma velocidad con que reaccionó a la revolución. No sé si tenemos ya la novela del narcotráfico, como ahí tuvieron rápidamente la novela de Martín Luis Guzmán, pero la escalada de violencia, lo que pasó desde el sexenio de Calderón, cuando en diciembre de 2006 se decreta la guerra contra el narcotráfico y el país se ve inmerso de repente en una balacera en la que cada cosa es peor que la anterior, porque aparecen personajes indecibles como el pozolero o como el adolescente que le decían el Ponchis, que a los 12 años decapitaba y colgaba gente en los puentes de Cuernavaca, etcétera. Esto lleva a los escritores a plantearse dos cosas: ¿miro esto o no lo miro? Creo que es una pregunta natural: ¿me interesa mirarlo o no me interesa mirarlo? No quiere decir yo no creo en la satanización del otro, detesto el nosotros contra ellos, los buenos y los malos. Pero creo que hay que desde ese momento la literatura mexicana se ha bifurcado en dos caminos, y uno es un camino que ha intentado acercarse a ese fenómeno, no sé todavía con qué resultados, y otro que prefiere reflexionar y analizar la vida humana y este momento de México desde otra perspectiva, volteando a ver otras cosas, o mirándose a ver el ombligo, porque también es una forma, ya nos enseñó Montaigne, de encontrar la verdad. Pero entonces creo que la literatura está en este momento frente a ese dilema, arrasados por una violencia y una descomposición social que muchos escritores han intentado aprender y reflejar y transmitir, y acompañada por otros escritores que pues de momento no se han acercado como lo hicieron los escritores de la época de la revolución, que fue pues una producción amplísima, ¿no? Vamos a decir que
¿Tienen permiso los cuatro asistentes a esta mesa a interrumpir, a añadir, etcétera, etcétera? Que actuemos con absoluta espontaneidad, siempre y cuando no nos parezcamos a las tertulias televisivas españolas, donde todos hablan a la vez y nadie sabe qué está pasando. Sí. Claro, que cada, así nos interrumpimos más fácilmente, cada quien con su micrófono. No, yo quería hacer extensivo el tema de la literatura social a una figura que me parece imprescindible en la literatura, que es el lector. Y esta es una feria de lectores, aquí estamos todos reunidos básicamente como lectores. Y yo hay un tema, ya lo mi tocayo Juan Madrid aludía un poco a esto, la relación entre en qué medida la literatura, que es una literatura que a veces se tacha de manera derogatoria, negativa como social, suele ser una literatura que conecta con una comunidad de lectores. Y esto me parece que es un tema complejo, es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque ningún libro vive en sí mismo sin alguien que lo active, que lo anime. Un libro cerrado es algo que no podemos considerar, a mí me parece, que sea una obra de arte. Es una posibilidad de obra de arte. Se convierte en obra de arte cuando un lector lo activa y decide incorporar su interpretación de esa obra. Borges dijo que los clásicos son los libros que los hombres no han dejado morir. Es decir, los clásicos no dependen de una virtud intrínseca que tengan que los haya hecho desde el principio convertirse en un libro que jamás habrá de perecer. No, los clásicos lo son porque lectores los siguen defendiendo a través del tiempo, siguen encontrando mensajes en ellos que en ocasiones son mensajes diferentes y aún contradictorios a los que quisieron decir los propios autores. Pero esa es la ventaja de la gran literatura, que es más inteligente que sus propios autores. Traiciona los mensajes originales que pensaron decir y puede ser interpretada de distintas maneras a través del tiempo. Entonces, aceptamos con facilidad que sea el lector el que decida la suerte de un clásico y el que lo defienda a través del tiempo. Pero ¿qué pasa cuando un libro contemporáneo tiene muchos lectores? Es decir, cuando es un libro social en el doble sentido de la palabra, que tiene un contenido que apela claramente a la circunstancia del momento, pero que además conecta con la gente. Entonces, para ciertos espíritus excelsos, eso de alguna manera implica una falla estética. Manuel Vázquez Montalbán, un escritor que guarda muchas semejanzas con Paco Ignacio Taibo, autor de grandes novelas policíacas, novelas históricas, contaba la anécdota de un amigo médico al que le recomendó Cien Años de Soledad cuando acababa de aparecer la novela. Lo leyó su amigo y le pareció fabulosa la novela. Unos cuantos meses después se enteró de que era una novela que estaba en la discusión de la gente, era un hecho social, todo mundo hablaba de ella. Regresó y le dijo a Vázquez Montalbán: ¿sabes qué? Que esa novela ya no me gusta tanto. ¿Por qué? Porque se había degradado un poco en su apreciación, porque ya no era el descubrimiento de un lector excelso, aventurero, que había llegado a ese lugar como a una isla desierta, sino que por el contrario era algo sancionado por el gusto de mucha gente. Y entonces surge muchas veces la pregunta, o sea, ¿en qué momento, o sea, cuántos lectores necesita un texto para que algunos críticos consideren que ya no tiene virtudes literarias? Eso pasa con alguna frecuencia, o sea, un escritor que conecta con el público difícilmente puede tener el prestigio de las academias y los críticos que lo reivindican. Entonces, ahí también hay un prejuicio bastante grande. Humberto Eco estudió las reacciones de la gente ante la cultura popular y ante la alta cultura y habló de dos categorías definitivas para definir los extremos ante lo culto y lo popular.
Por un lado, habló de los apocalípticos, que son las personas a las que les molesta que algo sea popular. Son los excelsos, los sublimes, los que solo quieren oír y leer y ver cosas que sean para grandes degustadores sofisticados. Y por otro lado, los integrados, que son los que carecen de mucho criterio y aceptan prácticamente cualquier cosa en el mismo plan, y les da lo mismo oír a Bach o a Schoenberg que a Shakira. Para ellos todo es igual, ¿no? Son como los polos extremos. Ahora, Humberto Eco, que era un gran conocedor de esta circunstancia, escribió una primera novela después de ser un profesor muy reputado y haber escrito libros muy importantes de ensayos y de semiótica, que fue El nombre de la rosa, escrito quizá en una quinta parte en latín y que sorprendentemente se convirtió en un bestseller, en un libro acreditado por el gran público. Y entonces era un libro ubicado en el siglo XIV, una quinta parte del libro escrito en latín, pero que tenía condiciones para convertirse en una obra popular. Entonces quizá era un tema para un apocalíptico de la cultura, pero que fue ejecutado de tal manera que le encantó a los integrados a la cultura. Entonces él mismo pudo constatar cómo una obra se convierte en un hecho popular. Y naturalmente esto no se lo perdonaron sus amigos académicos, nunca se lo perdonaron que se convirtiera en un escritor de éxito en su tiempo. Entonces, quiero dejar la reflexión para los compañeros de la mesa, el tema de la lectura, el tema de cómo concluye un libro y en qué medida lo social, cuando nosotros lo vemos a través del tiempo en los clásicos, nos parece maravilloso que distintos lectores de distintas sociedades hayan defendido un libro. Pero en ocasiones, cuando ese libro conecta de manera veloz con una comunidad concreta, parecería deteriorarse en el gusto de los espíritus más excelsos, porque piensan, si le gusta a la gente, algo malo habrá de tener. Hay un sospechosismo de los placeres que provoca la literatura más o menos masiva, porque siempre es reducido el efecto de la literatura. Pero eso me parece muy importante. Ahora, yo creo que si nosotros somos sinceros, todos los escritores aspiramos a tener lectores, si no, no publicaríamos nuestros libros, y aspiramos a tener la mayoría de lectores posibles. Entonces, sería una extravagancia decir, yo quiero que me lean, pero no tanto, porque quiero tener prestigio, y si me leen mucho, me vuelvo demasiado, caigo en pecado de popularidad. Yo creo, por el contrario, como alguna vez también dijo el inolvidable Vázquez Montalbán, que la popularidad, el gusto de la gente, es finalmente a lo máximo a lo que puede aspirar un escritor. Bueno, sí, bueno, me oye, dame más potencia aquí. Yo creo que esta no funciona, ¿no? Sí. Bueno, sí. Sí, tiene mucha potencia. Bien. Bueno, yo, se puede convertir esto en una charla tediosa, ¿no? Sí, porque realmente cada uno tiene sus novelas preferidas y sus novelas que a veces no son sociales o son sociales de otra manera, ¿no? Es difícil definir lo social fuera, se puede definir, ¿no? Pero fuera de lo que uno piensa, ¿no? Te puede gustar Alicia en el País de las Maravillas, y que es una novela social, ¿no? O no. O cuando he citado a Mariano Azuela, que es quizá el ejemplo más claro, o Armando López Salinas en España, ¿no? Pero sí se sabe muy bien cuándo es un escritor social. Es cuando lo tienen fuera de lugar. El sistema expulsa a los escritores sociales, a los que sospecha que son sociales, a los que cuentan las tragedias de su pueblo, tragedias reales, y su literatura trata sobre eso. Armando López Salinas, un hombre viejo, mucho más viejo que nosotros, murió con 80 y tantos años, en español, escribió una novela, La mina, una excelente novela, que es la vida de una explosión en una mina y los horrores que causó esa explosión. Eso es una novela social. Una novela social puede ser cualquier cosa, ¿no?
depende que a ti te guste o no te guste. Si a ti hay gente que no le gusta lo social, es una ordinariez lo social. Y tú dices, ay, por Dios, una novela social, qué asco. No le interesa. Otro parece que le interesan novelas que aparentemente no son sociales. A mí me pueden interesar novelas que no son claramente sociales, ¿no? No, lo social me va a gustar. No, ¿por qué? De todas maneras, en las épocas de lucha, tener esto claro, las épocas de lucha de un país, por ejemplo, la Segunda República Española, en esa época que se estaba luchando en las trincheras contra el fascismo, había una literatura evidentemente social. Es decir, la gente tenía que escribir social. Uno puede, aunque había en los periódicos relatos de otras cosas, pero el que tenía más fama, el relato que gustaba más al pueblo, era el relato social. Es decir, hay una época también para el relato social. Cualquier época es para el relato social. Yo lo que quiero quitar es animadversión al relato social. Es decir, existe, y ya dije al principio que si nos ponemos así, todo relato es social. Está reflejando las aspiraciones de una clase, de un grupo social, eso está claro. No existe lo puro, me voy a repetir y termino, ¿no? La literatura no es pura, ni siquiera Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Y Gabriel García Márquez, me acuerdo que en La Habana, donde hemos sido los dos profesores en la Escuela de Cine, en La Habana, este me decía, joder, qué suerte tienes de ser escritor policiaco. Yo nunca he podido escribir una novela policiaca. Bueno, aparte de la facundia y de la anécdota absolutamente real de Cabrera Infante, su novela, Cien años de soledad, no es una novela social, evidentemente. Y él, ideológicamente, era un hombre que le gustaba mucho la novela social. Es decir, un hombre que nunca hizo claramente una novela social. Pues mira, eso da igual. Había otro compañero que es Vargas Llosa, que es un desastre humanamente, en cambio ha hecho unas novelas excelentes, que no sé si son sociales, pero vamos, Conversación en la Catedral está reflejando un mundo, el mundo de un dictador, Odria, increíblemente bien. Quiero decir, esto es mucho más oscuro y está más lleno de oasis y de fuentes extrañas que aparentemente. Lo que sí sabemos es que existe, y que existe en todas las épocas, va a existir en todas las épocas, una novela del sistema y una novela que está en contra del sistema, que se llame social o no se llame social, me da lo mismo. Bueno, este es el que tiene potencia. Ah, el que tiene potencia es el que tiene Juan. Viene la potencia. Yo los invitaría a reflexionar sobre algo obvio, porque en general las reflexiones sobre lo obvio producen sorpresas, que es, ¿qué chingados está ustedes haciendo aquí? O sea, es un país donde no se lee y hay 1,000 personas congregadas a una discusión sobre literatura que tiende a hablar en términos de ejemplos, abstractos, referencias. Hay 1,000 personas. ¿De dónde chingados salieron? ¿No? O sea, la obvia conclusión es que ustedes, incluidos los cuatro, a ver, déjenme librarme de estos dos, que no los quiero. La obvia conclusión es que ustedes, incluidos los cuatro que aquí estamos, somos marcianos, que caímos sobre el zócalo en un lugar insospechado. Y tiene una lógica perversa, que es, hay una reiteración desde las élites más pinches, porque hay élites y élites del mundo de la cultura, para decir, en México no se lee, en México solo se lee chatarra, aunque darían brincos la enorme mayoría de ellos para escribir libros como Cómo acostarse con la secretaria de mi jefe y que no se dé cuenta, y vender 150,000 ejemplares, libro que por cierto ya leí y vale para pura madre, entre otras cosas, porque no tengo jefe, B, porque como no tengo jefe no tiene secretaria, y B, porque dice puras lugares comunes y tonterías. Pero hay un acto de marcianidad en un país donde no se lee. ¿Por qué? Yo creo que las claves están más o menos claras. Hemos estado convocando en torno a una serie de motivos cálidos. Este es el foro de la resistencia. Aquí los que coordinamos este foro somos de izquierda, el más pinche tímido es de izquierda radical. Somos un foro que vincula continuamente
temas de actualidad, reflexión histórica, debate político, etcétera. No somos muy sectarios, somos bastante sectarios. Yo diría que lo justo, pues, en la librería de la Brigada hay autores que no vendemos, que los vendan otros, a nosotros no nos gustan, y entonces, bueno, creemos en el derecho a que se lea de todo. No tenemos bronca contra la literatura ombliguista, es más, algunos de los poemas que uno aprecia más son ombliguistas, ¿sí? Y tiene una resiedumbre y una capacidad de convocatoria a sentimientos humanos muy potente, pero no lo practicamos. Aún así, estas claves del foro congregan a una república resistente, a una república antiestatalista, encabronada con el estado de descomposición de este país, enemiga de la corrupción, el cohecho, el abuso del poder y de presidentes que son analfabetas funcionales. Y los estamos convocando en esta múltiple opción, diciendo constantemente: leer libera neuronas. Leer ayuda a tener puntos de vista diferentes. Leer abre puertas en la cabeza. Leer educa sentimentalmente. No será más fácil adquirir grado universitario si lees 10 veces novelas de capa y espada, empezando por Los Tres Mosqueteros, por favor. Pero sí tiene un fenómeno subversivo. La lectura es en esencia un fenómeno subversivo. Te trae a los otros y te permite ver con ojos de otros. ¿Qué más subversivo que la visión con ojos de otros puede hoy existir, ¿no? Entonces, en ese sentido, este acto de magia, que haya 1,000 personas aquí hoy en una conferencia y no se mueven, además no he visto que nadie se vaya, excepto una señora que traía un niño que obviamente traía ganas de mear el niño. No se ha ido nadie de aquí y seguimos. Tiene una lógica, compañeros. Tiene una lógica eminentemente subversiva. Creemos en el poder de la palabra, ¿sí? Creemos que la palabra ennoblece, libera, motiva, sacude, invita, informa, en un mundo donde el discurso monocorde que baja desde el poder ha prescindido de la palabra. Se ha quedado con los puros vacíos de contenido, la demagogia, el doble lenguaje, etcétera. Y en la medida en que esta convocatoria asume el poder de la palabra, uno tiene que decir: la palabra se vuelve libros, y los libros se vuelven crónicas, ensayos, trabajos periodísticos, se vuelven novelas, libros de cuentos. Y que sin duda uno busca en esos libros una calidad literaria, una profundidad en el lenguaje, una definición de personajes clara, una información sobre cosas que no tenemos o que nadie ha podido poner juntas. Pero lo que tienen fundamentalmente esos libros, y yo creo que adelante, porque si hay algo que hay que respetar es el derecho del lector, ¿no? Por ejemplo, creo que hoy alguien tiene que decir que Proust le aburre profundamente, como yo, y a mí no me prustifica, me prustiburre Proust. Y sin embargo, pues no, a mí Flaubert me mata, chinga, ¿qué voy a hacer? Es un problema de educación sentimental, ¿no? O sea, excluyes, pero lo que estoy reivindicando, y creo que es importante, es el derecho a la libertad de la lectura, el derecho a que el lector construya su escuela de clásicos, que decida qué es, que no sea la prepa la que dice El Cantar de Mio Cid, La Ilíada y la Odisea a los 13 años y te estropee la lectura de esos libros, ¿no? Sino que vamos construyendo nuestra estructura de referencias, amores, contagios, conexiones que hacen de cada uno un lector libre. Y por eso este foro se llama Para Leer en Libertad. Termino con una reflexión más. El problema no es la defensa de la autonomía de la literatura, o sea, las reglas internas de la creación literaria que tienes que respetar o crear, construir, seguir, y que tienes que defender sobre la voluntad de hacer pedagogía o hacer ideología política, ¿no? Que te presiona por otro lado. No, el problema es contra la descalificación de la literatura que pretende ser popular, como decía correctamente Juan, ¿sí? O de la literatura que pretende tocar
lo que habitualmente no se toca. Y no es fácil, se los juro. Estoy escribiendo hace años una novela donde hay un diálogo entre Calderón y Mourinho. Bueno, no me sale, chinga. La debo haber escrito 20 veces ese pedazo, porque cuando lo escribo suena falso. Y me hago preguntas como, no pueden ser tan pendejos como yo lo retrato. Es imposible ser tan pendejo. Tiene que estar mucho más matizado. Hay mayor riqueza en estos idiotas de la que yo presupongo. Y me salen planos, babosos. Calderón sale debajo de una mesa borracho y le dice a Mourinho, ¿qué hacemos? Y el otro le contesta, pues una guerra, güey. ¿Qué hacen los gringos después de un fraude electoral? Pues una pinche guerra. Pero no, no. Y tengo problemas. No sé cómo hablan. No soy un sector social con el que haya tenido contacto. Me dan tanto pinche asco que si hay una ceremonia con funcionarios altos, priistas, panistas, perredistas, salgo en chinga corriendo para el lado contrario para no salir en ninguna foto. No, no soy capaz. Y en esa medida, la autonomía de la literatura me vale más. Lo que es la incapacidad a veces de entrar en cierto mundo. Termino con una reflexión. Una vez García Márquez me dio una lección de literatura. Estábamos en una librería en el sur de la Ciudad de México. Estábamos viendo libros juntos. Él me trataba muy paternalmente porque me había conocido de niño en casa de mi padre. Me decía, Paquín, no, mira. Y de repente llegó un señor a pedirle que le firmara la Ilíada y la Odisea. Luego otro a que pedirle una recomendación para que le diera un empleo para un hijo suyo. Total, íbamos huyendo por los pasillos de la librería. Y me dice, mira, cuando un escritor que publica hay tres comas equivocadas en una misma página, carajo, dile a tu editorial que te cambie de corrector. Yo dije, che. Pero cuando tiene nueve comas mal puestas en una pinche página, cámbiate de editorial, güey. Dice, pero cuando tienes 37 comas más puestas en una página, ni te preocupes, eso se llama estilo. ¿Qué quiero decir? Que la supuesta llamada autonomía de la literatura construye no en unos cánones que otros fijaron para nosotros, sino una relación de respeto por el oficio que cada uno de nosotros construye. Tenemos todavía. Va. Tocaste cosas, dos cosas creo fundamentales. Una es lo social y el lector. ¿Qué es lo social hoy en medio de las redes y de los cambios que, porque tiene que ver con esto, con esta pregunta de qué hace a que la gente se mantenga aquí o si es todavía se sostiene la noción de que somos un país sin lectores? Estamos viviendo un cambio civilizatorio crucial. Antes del siglo XVIII, lo privado era lo tenías que defender con todas las armas posibles. Nadie podía asomarse a tu intimidad y a tu privacidad. Dicen algunos historiadores que esto comenzó con la invención de la habitación privada. Antes de que las personas tuvieran una habitación privada, dormían todos más o menos, siempre estaban a la vista, etcétera, no había la posibilidad de hacer un viaje al interior. Cuando la vida burguesa permite que haya una habitación privada, comienza la exploración a través de los diarios, a través de la correspondencia, comienza el camino que va a abrir las puertas del siglo XIX hacia el romanticismo y que esa exploración llevará a la aventura del surrealismo en el siglo XX y a todas las búsquedas que se abrieron a partir de ese simple hecho. En la construcción arquitectónica de una casa había un espacio donde las personas podían estar solas. Pronto, descubrimos que ese viaje al interior terminaba en el vacío, terminó en el hartazgo, terminó en la nada, porque lo que se había protegido desde el siglo XVIII a la fecha, que era la intimidad, comenzó a ser exhibida en pantallas ante desconocidos. Mi casa, mi closet, mis viajes, mis vacaciones, mis mascotas, etcétera. Y una transformación de un paradigma que era lo íntimo. Al mismo tiempo,
nos quejamos mucho tiempo, todos los de nuestra generación, de cómo la televisión le había ganado terreno a la palabra escrita y cómo el monstruo de la imagen iba devorando en los medios de comunicación, en los periódicos modernos, en las revistas, el espacio a la letra impresa para dejar una imagen. De manera que podías ver en los periódicos de los años 90 en adelante, lo que podías ver era una foto muy grande con un pie de página muy chiquito, y eso era la información. Estaba la idea de que el público no quería leer, quería estar informado y quería consumir casi como si fuera comida fast food la información, etcétera. Pero las redes nos devolvieron algo que habíamos perdido, nos devolvieron la palabra. Comenzó la gente a comunicarse por escrito otra vez, se comenzó a competir con ese monstruo que iba devorando todo, y a pesar de la velocidad, de la inmediatez, de lo telegramático que son a veces las comunicaciones, el mundo se ha vuelto a comunicar por escrito, y eso llevaba 60 o 70 años que iba cayéndose. Cuando llega, yo recuerdo un ensayo de Salvador Novo de cuando llega el teléfono, cuando se populariza el teléfono, y dice: esto ya mató las cartas, ya el estimado señor se va a ser reemplazado por hola, ¿con quién hablo? Y ya no tienes por qué tener un contacto con la letra escrita, con la palabra impresa. De manera que creo que estas dos cosas se han juntado para hacer algo que todavía no sabemos bien qué es. No sabemos quién es el nuevo lector y no sabemos, todavía no entendemos bien qué es lo social, creo. Sí, bueno, para hablar de lo social me gustaría reivindicar la importancia de este tema, pues en el que para mí es el mayor escritor mexicano de la segunda mitad del siglo XX, que es Juan Rulfo. Hablaba de Mauleón, de Martín Luis Guzmán, como el mayor estilista mexicano de la primera mitad del siglo XX, lo cual coincido yo con él. Y creo que en Juan Rulfo nosotros tenemos una obra absolutamente maravillosa que ahora cumple un centenario el autor, y se ha discutido mucho al respecto. Y esta obra, que tiene una poética singularísima, donde nosotros oímos hablar a los campesinos mexicanos con una cadencia musical extraordinaria, y que nos lleva a Juan Rulfo a una extrañeza muy grande, que es la siguiente: nosotros oímos a esos personajes y nos parecen que son los campesinos más genuinos que jamás han existido en México, y al mismo tiempo sabemos que no pueden haber existido porque nunca nadie ha hablado de manera tan poética en el campo mexicano. Entonces es como la invención de la naturalidad, la invención de lo genuino, personajes que en la forma en la que hablan nos dan una visión tan auténtica, y sin embargo eso es una invención de un escritor. Ahora bien, este escritor, ¿cómo se relaciona con lo social? Todos los temas de Juan Rulfo tienen que ver con nuestra circunstancia, y ahí está como plena vigencia el asunto de esta mesa. El cacicazgo, Pedro Páramo, el patriarca, el caudillo que confunde lo público con lo privado. Pues, ¿cómo no asociar a Pedro Páramo con todos los caciques mexicanos, comenzando por Javier Duarte y por tantos otros? El tema de la tierra que ha sido vaciada y donde tanta gente vive sin tener ninguna posibilidad de subsistencia. Su relato, Nos han dado la tierra, trata de unos personajes a los que el reparto agrario, por razones políticas, les va a dar un terregal, un breñal, en donde no se puede cultivar nada. El relato Paso del Norte, que trata de la frontera con los Estados Unidos, en donde mueren al final del relato personas tratando de llegar al lugar de las esperanzas, los Estados Unidos, a donde ya nunca pueden acceder. Tema dolorosamente actual, además, con la política xenófoba de Donald Trump, y así sucesivamente. Los temas de Juan Rulfo, y sobre todo el de la violencia, una violencia muchas veces fratricida, asesinatos cometidos entre personas que se conocen demasiado bien, todo eso sigue lastimando la sociedad mexicana. Entonces, si el mayor narrador mexicano de la segunda mitad del siglo XX es Juan Rulfo, con una búsqueda estética originalísima, una manera de dotar a nuestro idioma de una condición
a un tiempo local y universal, el hacer que un campesino mexicano hable de manera tan poética que puede ser disfrutado por un lector de cualquier latitud, si este escritor de una originalidad tan innegable mantiene vigencia, es en buena medida por este repertorio de temas sociales que no dejan de tener actualidad. Entonces, yo creo que lo hemos estado diciendo aquí, o sea, no hay literatura sin circunstancia, no hay literatura que no sea literatura poderosamente social. ¿Cerramos? ¿Cerramos, Héctor? ¿Cerramos? ¿O querés decir algo más? Bueno, toca el momento de cerrar esta charla. Habrá más a lo largo de la semana, bastantes más, bordando sobre cosas como la literatura fantástica y su reflejo social, hablando. ¿Firmamos afuera? Sí, y cambio de horario. Ríos por. Ok, va. He recibido instrucciones. La primera instrucción es que termine este foro diciendo: libros sí, presidentes analfabetas funcionales no. Muchas gracias. Orgullo, placer. Vamos a estar firmando fuera los cuatro, nuestros libros, nuestras novelas, muchos de ellos a bajo precio y en rebaja. ¿Dónde afuera, Marina? ¿Dónde afuera? Marina, ¿dónde afuera? Ahí del lado izquierdo. Ok. Ahí donde está Salvador, vamos a estar firmando con gusto. Y hay un cambio de programa. Vamos a hacer una brevísima pausa y viene el Fisgón a hablar sobre Ríos. E inmediatamente después viene Fabricio Mejía Madrid para presentar la más reciente novela de Guillermo Arriaga. Hagamos una cosa, vamos por pausa para que no se atasque lo de la firma. Siéntense con calma, se van a tardar un muy buen rato firmando, así que pueden sentarse. Y mientras les cuento dos cosas muy importantes que estamos haciendo. La Brigada para Leer en Libertad decidió que la forma de ayudar a nuestros compañeros oaxaqueños después del sismo era una cosa que le llamamos mochila de ayuda. Una mochila que tengan en su casa en la que le echan una sudadera, le echan calcetines, le echan libros, cuadernos, plumas, lápices, cosas que le puedan servir a los niños y jóvenes en las escuelas. Usado, sí, no sé por qué no tiene que ser nuevo. Y esa mochila la pueden traer aquí a este foro, las vamos a estar recibiendo hasta el domingo 22. Y terminando, nosotros nos vamos a encargar de que lleguen a Oaxaca y se distribuyan en las escuelas. Entonces, les pedimos por favor si pueden traer sus mochilas. La otra forma es, hay 6 escuelas de la Ciudad de México que por culpa del temblor sus bibliotecas se vieron afectadas, se están en etapa de reconstrucción y les pedimos que traigan libros para escuelas. Los vamos a estar recibiendo en este foro y en el stand de la brigada, que es exactamente la librería que está en esa esquina. Urge muchísimo, es una vergüenza pensar que nosotros somos los que tengamos que poner las bibliotecas para las escuelas públicas, ¿no? Porque nuestro gobierno no hace nada, pero pues, de ningún modo, nos toca a nosotros. Entonces, si tienen una enciclopedia en su casa y tienen acceso a internet, no necesitan la enciclopedia. Tráiganla, por favor, a este foro. Muchas gracias. Ocho de la noche. Ahí puedo darle mi enciclopedia. Y ahí les puedo dar la enciclopedia, sin ningún problema. Tengo la
500. Buenísimo. Muchísimas gracias. ¿Tienen libros de los que no, volaron. 1,200 libros y nos quedamos sin ser. Abrieron un paquete que no tenían que haber abierto, que era el que tuvimos que le teníamos que dar a la prensa. Y bueno, casi nos agarramos a través de una señora que no me entendía, que me tenía que quedar con tres. ¿El de Trotsky? No, pero ya están todos para descarga en la página de internet, en PDF. ¿Cómo estamos? Bien. Vine aquí a cubrir la nota. Claro, me parece. ¿Cómo estás? ¿Podría repetir lo de la mochila? Sí. Voy, mira. Te cuento, somos la Brigada para Leer en Libertad. Vamos a recibir una cosa que se llama mochila de ayuda en el foro Javier Valdés, en la Feria del Libro del Zócalo. ¿Qué tiene que llevar esta mochila? Tiene que llevar cosas para la escuela, tiene que llevar cuadernos, lápices, plumas, colores, libros. Les pedimos si pueden meter un suéter o una sudadera, calcetines. Si tienen chance de meter pilas de celulares y chips. Y todas esas mochilas las pueden traer a este foro, Javier Valdés, y nosotros nos vamos a encargar de llevarlas a Oaxaca y entregarlas. ¿Aquí en el Zócalo? Aquí en el Zócalo, durante toda la semana hasta el 22. Cabina, ¿nos pueden poner audio en el video, por favor? Hay una otra pregunta, ¿qué opinas de este tipo de ferias y del trabajo? Bueno, este tipo de feria me parece una fascinación, es algo que que es muy necesario en una ciudad tan grande y con tanta necesidad, pero a la vez con tanta personalidad como la Ciudad de México. Creo que es inaudito que no existe una feria con todo el apoyo, todo el poder, con todas las presencias, y creo que esta feria cumple muy bien con eso. Y bueno, el proyecto de Para Leer en Libertad creo que es uno de los proyectos más incisivos que hay en el país. Van exactamente a donde hay que ir, a las zonas marginales, pero sin cerrarse a ninguna de las otras zonas. Y bueno, yo siempre estoy como dispuesto a colaborar en lo que esté en mis manos. Bueno, la Brigada para Leer en Libertad es fundamental en la historia de la promoción de la lectura en México. Es una organización independiente de los gobiernos, ¿no? que promociona la lectura de distintas formas, ¿no? Una es, por supuesto, las ferias del libro, otra es la impresión y regalo de ciertos títulos que de otra manera no estarían en las editoriales, y por otro lado, digamos, ha servido también como una especie de animación cultural.